Si tenemos que resumir esta tragedia, nosotros hemos armado una especie de álbum de postales de la tragedia que la cuentan de una manera elocuente. Aquí sobran las palabras. Usted va a ver lo que es la tragedia en fotos, como si tuviéramos un álbum de esta tragedia. Fíjense la cantidad de agua. Estas son las postales de la tragedia de las últimas horas en Córdoba. En 24 horas, de la nada pasamos a esto. De la tranquilidad del verano, de un fin de semana largo, de un fin de semana récord turístico, pasamos a estas postales. De la ilusión del carnaval. Exactamente. Del colorido del carnaval a este drama. Una tragedia, miren, fíjense el nivel del agua. El nivel del agua. ¿Dónde está? Está todo, prácticamente la vida debajo del agua. Uh-huh. Fíjense las plazas, los lugares donde normalmente, fíjense ahí también, habita la gente. Y estas son imágenes que se han sacado después del gran paso del agua. Para muchos y para mucha gente que está sufriendo y son damnificados de este fenómeno, años de ilusión y de trabajo llevado, más allá de los que perdieron la vida, que es un drama absolutamente irrecuperable, años de trabajo que se llevó la correntada, ¿no? Se miren llevó ustedes, el agua. Este es un río, un nuevo río en las ciudades. El agua ha buscado su cauce. Como no lo encontró, estaba ocupado, buscó por los lugares donde encontró salida. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en San Carlos, sí, Minas. Sí. Muy parecido. Miren. Felizmente para esta situación la diferencia está en la cantidad de en muertos. En la cantidad de muertos. Pero lamentable, tenemos que miren un auto, tenemos que lamentar esta muerte. Fíjense, la costanera. Esa es una imagen de la ciudad de Córdoba. Miren, una costanera irreconocible. Parece el río Paraná, si uno lo mira así. Que ya habíamos tenido una gran crecida la semana pasada con este sector de la ciudad inhabilitado y ahora otra vez ha vuelto a crecer. Tremendo, miren, ¿no?, cómo la estaba cañada, la cañada. Recordemos que la costanera norte y sur en Córdoba están clausuradas por la gente de Defensa Civil, como lo decía recién Andy Ferreira, y la gente que tome las precauciones de hoy. Hoy es feriado, felizmente eso, se puede tomar vías alternativas. Eso, en ese aspecto es positivo que sea feriado, ¿no? Porque hay poca gente circulando, claro, y por las otras arterias de la ciudad, los que venimos de zona sur para zona norte para venir a trabajar, se puede circular con tranquilidad. Sí, sí, sí. ¿No? Fíjense los autos, la cañada de bote a bote, ¿no? Y hubo eso, ya estaba en bajante la cañada. Sí. En Córdoba también hay personas que, miren, sufrieron los efectos devastadores del agua, porque hay 50 personas que han sido evacuadas y que están en el polideportivo de Barrio General Paz. Y mucha hay otras gente, 70 en otros centros también. En la zona sur, Lagarto, en la zona... Exactamente. Allí, en la Richeri, Lagarto, en toda esa zona también. Los vecinos sufrieron muchísimo las consecuencias de la inundación. Fíjense, un nuevo río, ¿no? La verdad que es un nuevo río. Fíjense esa postal, esto es nuestra capital. Es tremendo. Y con respecto a lo que decías vos, Lai, al principio de la tecnología, que no nos permite anticiparnos muchas veces, lo bueno en este caso es que sí nos permite por ahí mostrar los distintos puntos de la ciudad, porque sí, claro, la gente se convierte en corresponsales espontáneos y desde todos los puntos de la ciudad y de la provincia envían imágenes para que podamos tomar dimensión viendo qué es lo que pasa en este momento en Córdoba, ¿no? Ahí, bueno, en esa imagen había gente en los techos. En los techos, ¿viste? En los, sí, techos. Esperando ser rescatados. Estos son postales de la tragedia de ayer. La ciudad capital la sacó barata dentro de todo. Sí. Tremendo. La capital, pero fíjense, eso es un quillo. Ese es uno de los puentes de Unquillo, si no me equivoco, Río Ceballos. Río Ceballos. La localidad es muy, muy perjudicada. Tres de los muertos por el temporal. Son de Río Ceballos, sí, ¿no? Miren lo que es, este es uno de los puentes aquí, me parece que, a ver si no me equivoco, ese puente que pasa la autopista ahí arriba, o será circunvalación, pero... Me parece que es circunvalación. Circunvalación, sí, es circunvalación. La zona de la voz del interior. Sí, fíjense. La zona del Camino del Cuadrado está cortado también. Estaba cortado hasta ayer a la tarde. Ahora no sé si lo habrán abierto. Muchas piedras en el camino. Miren los vehículos. Bueno, enseguida le mostramos algunas postales más de esta tragedia. 9:41. Carolina.